Hi. Hello, hello. Hi, Christian. Hi. How are you? I'm fine. Excellent. Hi, Lisette. How are you? I'm a little tired. You're a little tired. I'm okay. Very good, yes. Hey, Caro. Yo quiero estar allí. Ay, sí, tengo calor. Look at that. That's very nice. I know. Wow. Hi, Rocío. Hi, teacher, ¿cómo está? How are you? Bien. Oh, my goodness. Bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo fue el día? ¿Todo bien en el día? Sí. Excelente. Ocupaditos, me imagino, siempre. Así es. Nice, very nice, very good. Okay, vamos a esperar, pero ya son las 6, entonces empecemos. Very good. All right, so, Lisette. Lisette, tell me one sentence about your daily routine, Lisette. I get up at 6 o'clock. All right, you get up at 6 o'clock. Ah, very nice. All right. Rocío, tell me one sentence about your daily routine. I brush my teeth. Ah, you brush your teeth. Excellent. Very good. All right. Hi, Marce. All right, Marce, hi. Marce, tell me one daily routine that you do every day. I wake up at 6 o'clock. Okay. I get up. Ajá. I take a shower. Wow, very nice. I make my bed. Okay, yes, of course. What else do you do? One more. Tell me one more. I take my breakfast. Your breakfast, yes, you take your breakfast. Okay, anything else? I work every You all work, day. yes, you work every day. Very good. Excellent. What else? Only that? Yo le escucho, aquí estoy. Solo quiero buscar una cosita aquí para ustedes. Anything else? In the afternoon, I drink coffee, I watch TV. Ah, wow, super. Nice, okay, very nice. All right. Caro, what about you? Can you tell us one of your daily routines, please, Caro? Carito. Hola. Caro, a ver, ayer hablábamos de daily routines. Ayer no estuvo con nosotros, ¿verdad, Carito? No, no me A la escuché. playa, por eso. No, I'm kidding. Aquí ando en la playa. I know. All right, so daily routines are activities that you do every day. All right, so that's, can you tell me one activity that you do every day, Caro? I do work Okay, I every work. day. Yes, you work every day. Super nice, very good. Juan Carlos, tell me one activity that you do at night, Juan Carlos. I do watch TV. You watch TV. Very nice. All right, nice. Okay. Hi, Mati. Mercy. Mercy está manejando. Mercy. No, ¿verdad? Okay, very good. No, Okay. teacher, pero sí voy oyendo la clase. Sí, excellent, very nice. Thank you, Mercy. All right. Hi, Eli. Hi, Mari Cruz. All right, guys. So yesterday we were talking about daily routines. Okay. So we're gonna talk about it today again. So we understand what they are and how to make sentences. Okay. So yesterday, remember that we were saying, for example, what do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do at night? ¿Verdad? Recuerde, es importante eso. Cuando preguntamos qué haces en la mañana, pareciera en español que decimos in the morning, en la tarde, in the afternoon, pero no decimos in the night,
¿verdad? No vaya a andar diciendo I watch TV in the night. No, yo digo I watch TV at night, ¿verdad? La preposición at, solo para la noche en este caso, ¿verdad? Entonces, in the morning, in the afternoon, at night. Eso es como importante recordarles o que se dieron cuenta ayer. Sin decírselo, solo lo presentamos ahí, pero ahí estaba, at night. Luego para decir el fin de semana, decimos on the weekend, no decimos in the weekend, ¿verdad? In the weekend es bien traducido al español, in the weekend, no, on the weekend, all right? Yes, in the morning, in the afternoon, at night, but on the weekend. La otra era también, what do you do in your free time? ¿Se acuerdan del tiempo libre que hablábamos ayer? In your free time, okay. So that's very important for you to remember, okay? So here, you guys, we're going to continue. Do you have any questions about the daily routines that we were talking about yesterday? ¿O alguna de su rutina que ayer no se mencionó para nada? Y usted dice, ay, ¿cómo se dice, no sé, hacer el café? ¿O cómo se dice hacer tareas con mis hijos? No sé, algo que usted diga. ¿O todo está bien con eso? No, no questions? Okay, very good. All right, very good. Okay, I'm sorry. I was reading also a text message from the academy. All right, guys. So here we have, I'm going to continue sharing this PPT. Okay. So yesterday, remember that we were saying this, okay? I drive to work, I study, I read the paper or the newspaper, all right? I clean the house, en el caso, porque la limpiamos, la trapeamos. Ahora, ¿cómo se dice barrer? ¿Quién sabe cómo se dice barrer? No. I sweep. Sweep, S-W-E-E-P. I sweep the floor. ¿Y cómo se dice trapear? Ah, ya ve que hay cosas que no sabíamos. Ajá, ¿cómo se dice trapear? Mop, no Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Sino que el verbo, I mop the floor. All right, so I sweep and I mop. Okay, or I clean the house, ¿verdad? En general, la limpio, ¿verdad? Pero si usted quiere ser como más específico, decir la barro, trapeo, entonces dice I sweep, I mop, okay. So that's about that. Very good. Hi, Annie. Hi, Isabel. Very nice. Welcome to the class. All right. So then we have, cuando hablamos de meals, cuando decimos meals, son las comidas. So we have breakfast, lunch, dinner. Right? Si se fija, usted me va a preguntar, Jessica, pero mire, ahí dice eat. Y ayer decíamos make or take. Las dos son válidas. I take breakfast, I eat breakfast. Por lo general usamos más, I take my breakfast, okay? So when you want to say something about food is I take my lunch, I take my dinner, I take my breakfast, all right? Okay, so here we have, then I want to go on to this. Cuando hablamos de las actividades de rutina, también incorporamos un poquito de los adverbios de frecuencia, all right? Porque decimos que tan frecuente, por ejemplo, yo, no sé, yo me hago un peinado, digamos. No es que me peine, porque hay always, en el caso que usted siempre se peina. Pero cuando usted ya se va al salón para plancharse, para pistolearse o hacerse un peinado, no es siempre, ¿verdad? Entonces ahí necesitamos usar los adverbs of frequency. Esto es importante que lo podamos ubicar para que usted empiece a decir qué tan frecuente, por ejemplo, usted va al súper. ¿Sí? O va, o limpia su casa, all right? Entonces vamos a decir always, que es 100%, usually, normally or generally, often or frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, or rarely, y never. All right, I never wash the dishes. Oh, I never do the dishes. All right, I never, I don't know, I never
mop the floor, all right? So when you don't do anything like that, then you have to use the adverbs of frequency. Va a haber una clase más adelante donde nos vamos a concentrar mucho en los adverbios de frecuencia. Se los estoy como adelantando para que usted vaya usándolos. De hecho, estaba viendo una de las oraciones en el foro, ¿verdad? Hay algunas personas que ya están usando algún adverbio de frecuencia, lo cual no hay ningún problema. Es parte que usted sepa y sepa cómo usarlo, ¿ok? So, si usted se levanta, a ver, ya se lo voy a volver a poner si en caso lo están copiando. Si usted se levanta siempre a las 6 de la mañana, Lisette, ¿cómo me diría entonces? No solo hablamos de su daily routine, but also you're joining your daily routine and the adverb of frequency. Ajá, Lisette, can you try? Can you tell me, please? I usually grab at 6 o'clock. Excellent. You usually get up at 6 o'clock. Excellent. Not always, right? Very nice, Lisette. Excellent. All right. Let's see. Mati, how? Díganme una oración. ¿Con qué frecuencia usted lava los platos? Always, usually, sometimes, never. No me acuerdo. Prometí. ¿Que se los enseño si gusta, Mati? ¿Le enseño los adverbios de frecuencia? Yes, please. All right, here you go. Yeah, no problem. So we say, I often watch ¿cómo sería, teacher? I often do the dishes, ¿verdad? La actividad, exacto. Yes, la actividad de rutina es I do the dishes. Hoy le estamos tratando de agregar el adverbio de frecuencia. I often do the dishes. Okay, very good. Nice. Mercy. A ver, cuéntenos, Mercy, ¿con qué frecuencia usted trabaja en la computadora? Porque yo sé que siempre trabaja. I always work in the computer. Excellent, Mercy. You always work in the computer. Y ahora más que nunca, ¿verdad? Very good. I always work in the computer, okay? Entonces, ahorita lo que quería enseñarles es, vamos a aprender la posición, así la vamos a ver ahorita más adelante, como les repito, hay una clase de adverbios de frecuencia, ¿verdad? Que no es muy lejana, donde vamos a armar como las estructuras con expresiones de tiempo y tal cual. De hecho, ya vamos a ver si nos tocaba empezar ya más a fondo sobre el tema, pero ahorita solo quería como darles la intro, all right? Okay. Here we have, guys. All right, so now I'm gonna share with you the other PPT. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? ¿No questions? Yo tengo más preguntas en relación a la pronunciación, pero como me imagino que más adelante, porque sí hay algunos que me cuesta pronunciarlo, por ejemplo, el usualmente, más como la práctica. Sí, usualmente sería usually, Mercy. Usually. Como you. Ajá, usually. Lo que pasa es que no es un you como yo-yo o yuca, ¿verdad? Sino que es usually, es un usually. ¿Sí me entiende? No decimos usually, es usually, right? Yeah, usually, very good. All right, yes. ¿Algún otro? Ok, Cristian, ya leí su mensajito, Cristian, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Zulma, hi, Zulma, ya le extrañamos. Hi, teacher. Hi, Zulma. Regresé. Sí, qué bueno. Very nice. Thank you, Zulma. Very nice. Okay, and Claudita is here too. A ver, excellent. We have 20 people already. Nice. Okay, so, ¿alguna otra pregunta sobre las expresiones o las acciones de rutina que veíamos ayer? ¿O estamos bien hasta ahorita con esas? Yeah? We're okay? Excellent. Okay, so here we have, I'm going to show you this. Okay? Y necesito voluntarios o voluntarias.
A ver. Routines. Vamos a ver, deme aquí un segundo. All right, routines, okay? So we're going to talk about it. A ver. Routines. ¿Lo oyeron? Yeah, very good. Okay. Sí, Lisette, look at this picture. Uy, no sale la foto. Okay. Can you tell me what is she doing? What is her daily routine? Hablamos de ella, ¿verdad? She take a shower. Ah, Lisette, she take a shower or she takes a shower? She takes a shower. Excellent, very good. She takes a shower. Excellent, listen. Have a bath. Okay, también podemos decir have a bath por el hecho que es una tina, ¿verdad? Pero takes a shower, it's okay. All right, let's see. A ver quién se acuerda de esta, de ayer. O si ya se la sabe. Cuando nos vestimos, ¿cómo decimos? Get dressed. Excellent, yes. Get dressed. Get dressed. Oiga, oiga. Get dressed. ¿La logra escuchar? Get dressed. Ok. ¿Cómo dice acá el señor? Get dressed. Get dressed. Listen. Escuche súper, súper bien. A ver, lo voy a volver a poner. Escuche, más que el get, es esto que quiero que lo pronunciemos mejor. A ver, escuchemos. Get dressed. Ajá. Get dressed. ¿Otra vez? Get dressed. ¿Cómo dice? Get dressed. Ah, get ¿verdad dressed. Que sí? No dice get dressed, dice get dressed. Como que si fuese al final, lo logran escuchar. A ver, óigalo. Get dressed. Get dressed. Oiga. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. All right? No es dressed, ¿verdad? Get dressed. Entonces usted dice, I get dressed. ¿Se viste usted, Maricruz? What time do you get dressed at? 8? ¿A qué hora se viste usted en la mañana? Six o'clock. Okay, so you say, I get dressed at 6 o'clock, right? Very good. Ajá, Maricruz, regáleme la oración. I get dressed at 6 o'clock. I dress at 5 o'clock. At 5 o'clock. All right, very good. Excellent. Thank you. All right, next one. Teacher. Yes. Teacher, si yes. Es con he o con she, ¿cómo se dice? Dresses. No. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría? Vamos a repetir. ¿Cuál es el verbo ahí? Get. Get. Entonces, este es the verb. This is going to have the change. Entonces, yo digo, Carlos gets dressed. Ok. Este lleva el cambio. Ok. O ese Marielos gets dressed. ¿Ya? Yeah? O I say, my baby gets dressed. ¿Ya? ¿Me copian con eso? Yes. Okay, entonces es esto, here. This is the one that has the change. All right, very nice. Okay, let's continue here. Next one. Ah, what's that? Póngale nombre a ese señor y dígame una oración de ese señor. John comes. Ajá. John. His hair. Yes, very good. John comes his hair. Very good. All right. Yeah. Si se fija como hablamos de John, decimos John comes his hair. Hair, porque el pelo de quién es? His. All right, oigamos. Comb your hair. Comb your hair. All right, your en este caso lo vamos a cambiar porque estamos hablando de él, ¿verdad? His hair. All right, very good. Next one. Let's see the picture here. Ajá.
What is this? What is she do? Or he, I don't know. It's a he. Póngamele nombre, Annie, a este señor, a este muchacho, y me dice la oración de su daily routine. Eli breaks 6 o'clock. Okay, so Eli takes breakfast, takes his breakfast at 6 o'clock, okay? Eli takes breakfast or has breakfast or eats breakfast. Cualquiera de esas es válida. Uy, perdón. Have breakfast. Have breakfast. Pero como decimos en este caso que have no aplica para tercera persona, ¿cómo lo dejamos? Has. Has, very good. Has. All right, so Eli has breakfast. Si fuera take, cualquiera de esas está bien. Eli takes breakfast, right? Very nice. A ver, next one. Uh-huh. What about this one, guys? Ponga el nombre al niño. Vamos a ver ahí. Margarita, póngame el nombre al niño y dígame la acción de rutina que le está haciendo. Marcos Bruce's. Excellent. His Bruce's thing. His teeth, sus dientes, ¿verdad? Marcos brushes. Marcos brushes his teeth. Okay? Yes. Very nice. A ver, oiga. Brush your teeth. Brush. Acuérdese que la pronunciación de esta no es brush, ¿verdad? Es brush. Como es tercera persona singular, decimos brushes. His porque son de él, ¿verdad? Very nice. Next one. Oh, okay. Rocío, póngale nombre al niño. Carlos go to school at 6 o'clock. Okay. Oh, very good, Rocío. Carlos go to the school go. Or goes. Excellent, Rocío. Carlos goes to school at 6 o'clock. Excellent, very good. Si se fija, usted ya se queda pensando así como, ah, ¿verdad? Usted ya sola se va diciendo, ah, así no suena bonito. All right, Carlos goes to school. Super, very nice. Excellent, Rocío. Go to school. Okay, go to school. Cuando lo conjugó Rocío, dijo goes to school. All right. Judy, thank you, Rocío. Judy, next one. Look at this one. Ah, ya regresó. Ajá, o va a la casa. Joshua goes to home. Okay. Goes or goes, Judy? Goes. Excellent, all right. Puede ser goes home, o no sé cómo lo va a decir él, puede ser regresar a casa. Go home. Okay, goes home, very good. Goes home, right? Home. Because he goes home. Excellent, guys, very good. María de Los Ángeles, what about this one? Hoy lo que es, lo tenemos que hacer siempre, cada 5 minutos. Ajá. María de Los Ángeles. Juan. Uh-huh. Cleans, no sé cómo se dice. A ver, ¿cómo le ayudamos a María de Los Ángeles? Juan, le pusimos Juan. Juan. Ajá. ¿Cuál es la acción? What is the action, guys? Lavarse las manos. Ajá. Juan cleans. Washes. Excellent, Claudia. Juan washes. Washes his hands, maybe. His hand. Yeah. Wash your hands. Mire. Oiga, ¿lo oiga como dice él? Wash your hands. Wash your hands. En este caso, washes, porque es Juan. Juan washes his hands. Very good. Wash. Tenga cuidado con el verbo observar y el verbo lavar. Se parece, pero obviamente no es igual. Si usted lava la tele, se va a electrocutar, ¿verdad? Juan, entonces no puede decir, I wash the TV. You lights. The TV. Excellent. His very nice. Hands. His hands, Marielo. María de Los Ángeles. His hands. His hands. Excellent. Thanks. Very good. All right. Next one. All right. Then we have, what's this? Eli? Name the boy and tell me the sentence, Eli, please. Ricardo.
Eat his lunch. Eat his lunch. Muy bien. Eats his lunch. O puede ser que nada más diga has his lunch. Have lunch. Ok, acuérdese, si dicen have, está bien. Pero lo hacemos para tercera persona, has, ¿verdad? Has his lunch. All right, next one. Marielos. Ah, look at that, Marielos. Sería José duerme. Ajá. Sería José sleep. Sí, José sleeps. Sleeps, very good. O podríamos decir José takes a nap. Veamos cómo lo dice aquí. Take a nap. Take a nap es tomar una siesta, ¿verdad? Take en el caso nap. Que sería él takes a nap. All right, takes a nap. Very nice. Thank you. Let's see. Miriam, next one. Miriam, tell me a sentence with this boy or, yeah, this person. Put a name on it, on him. Carlitos. Estudi. Study for night. Okay, Carlos studies at night, ¿verdad? Studies. Tiene que ser para tercera persona singular. Veamos cómo dice acá. Do your homework. Okay, en el caso, no, para el señor dice do your homework, hacer la tarea. Entonces, si decimos I do my homework, para él, para Carlos, ¿qué decimos? Carlos, what? Does, very good. Does what? Does his homework. Excellent. Does his homework. Okay, Carlos does his homework. Very good. Okay. Excellent. Very nice. Next one. Isa. Ajá, Isa. Ah. ¿Sabemos esa? José eats a dog. Okay, all right, very good. Yeah, ahí va muy cerca de lo que feed es. Feed the dog. Okay, cuando usted le da de comer a un bebé o a una mascota, usted dice feed. Ese verbo no lo habíamos visto, Isabel, okay? No hay problema. Usted hizo lo mejor, ¿verdad? El niño, Mauricio, feeds the dog. All right, ¿qué quiere decir feed? Darle de comer a una mascota o a un bebé. ¿Verdad? O a un adulto mayor que ya no come por sí mismo, ¿verdad? I feed my grandma, puede decir usted, ¿verdad? O I feed the baby. All right, very good. Sería como alimentar al perro. Exacto, sí. All right, very good, thank you. All right, Zulma, vamos a ver Zulma. Next one, intentemos la Zulma. Póngale nombre a este señor. Jorge Jorge walk. Yes. Walk con su perro. Sí, ya lo puedes decir. Walks y su de él, ¿cómo se dice? Zulma. Your. No, de él, su de él. De él. Y... Ajá, ok. ¿Cómo le había puesto al señor? Ya no me olvidó. Jorge. Ok, Jorge walks his... Walks his... Dog. Dog, yes, very good. Jorge walks his dog. Aquí lo van a poner diferente, pero es muy similar. Walk the dog. Ah, no. Jorge, en el caso, walks the dog. Very good. Okay, nice. Walks the dog. Okay. Wow. Okay, next one. A ver, ¿quién me falta? Levánteme la mano si me falta. Juan Carlos, ya le pregunté. Ah, Maybelline. A ver, Maybelline. Ajá, ya le di la manita. ¿Y ahí?
¿Qué sería? Happy. Okay. Están felices. Están felices. ¿Por qué cree que están felices? ¿Qué están haciendo? ¿Qué podría ser que están haciendo? Walk. Walk, maybe. Mercy, creo que dijo algo. Sing. O oh, maybe sing. Ok. Veamos, a ver, Maybelline, pues, veamos qué dice acá. Hang out with friends. Hang out with friends. Es como salir con los amigos o las amigas. Hang out with friends, all right? En este caso, como hay varios, usted puede decir they hang out with friends, all right? Salen a pasear, salen juntos. Hang out with friends, yes? Okay. Next one. Christian. Excellent, Christian. ¿Me escucha? ¿Puede hablar? Yeah, okay, perfect. All right, what about this? Excellent. What about this one, Chris? One check the web page or English. Excellent. Juan paid, Juan checks, ¿verdad? Juan checks con S. Serve the web. Okay, or serves the web. All right, cualquiera de las dos. He can check it or he can serve the web. Very nice. Thank you. All right. Hoy no ha entrado Carlos. Carlos. ¿Cómo no? ¿Carlos? No, solo está Eli. A ver, Ale. Hi, Ale. Hello, Ale. Hello. Ajá, Ale, what about this one? Can you tell me the sentence for that guy? Quiero ver, Carlos watch TV. Watches? Maybe watches TV. ¿O qué podría ser? ¿Qué tiene? ¿Qué parece? Está jugando. Plays games, ¿verdad? Play video games. Plays video games. Para ser más específico, pero estaba perfecto. Plays video games. Acuérdense, esto es para todos y todas. No se les olvide poner la S en el caso que estamos hablando de tercera persona singular. Next one. Ya casi. All right. Ajá. ¿Quién acá? A ver. Voluntarias o voluntarios que me diga esta. ¿Alguien que quiere intentarlo acá? Juan Carlos dice que quiere. Excelente, Juan Carlos. Very good. Ajá, Juanca. Pedro, eat his dinner. Excellent, Juan Carlos, super. All right, so he eats his half dinner. O has dinner, ok. Cualquiera de las dos está perfecto. Usted me dijo it's perfecto. It's his dinner. Excellent. Very nice. All right, Marce. Ajá, Marce. Luis watches TV. Excellent. Luis watches TV. Perfect. Nice. Very good. A ver, Rocío. La última aquí, Rosy. All right, next one. Estefania goes to bed. Excellent, very good. Go to bed. Yes, very good, goes to bed. Very good, super, Rocío, very nice. Goes to bed, very good. So we finished, ¿ya ves? Ok, poco a poco vamos y vamos intentando retener la actividad que estamos aprendiendo ayer. Es importante, si se fija, a pesar que estamos hablando de las daily routines, no dejamos de lado el presente simple, ¿verdad? Y si es de he o she, tenemos que poner ese verbo con S. Así se oiga raro, no importa, no está raro, así es lo correcto. Todo es acostumbrarnos, ¿verdad? Entonces, ese que te diga. Así lo digo, pero me autocorrijo. Esa es una muy buena señal, ¿verdad? Porque usted está como procesando la información y decir, no, pero algo no suena tan bien acá. All right, so that's super, super great. All right, do you have any questions?
No questions? No questions. All right, very good. So yesterday, guys, voy a proyectarles el manual. Solo déjeme acá. All right. So here we have the manual that I told you yesterday I wanted you to work on. So we have here, guys, hicimos la tarea, la lograron hacer esta del manual, del daily routines. Ya, yo sé que los mareo no vean. All right. A ver, veamos acá. Yes. Ya vamos llegando. It's here. All right. I think it's my daily routine. Yes. You finish this homework or not? ¿La lograron terminar o no la lograron hacer en su manual? No lo logré hacer, teacher. A ver, perfecto. No se preocupe. ¿Y los demás y las demás? No. No, guys. Ok, hágame un favor, tómenmele foto. O si tiene el manual ahí, mejor. Pero si no, tómenle foto a esto y nos vamos a ir a los grupos ahorita. Mejor porque hacemos la práctica así, oralmente, ¿ok? ¿Me avisa? ¿Finished? Ok. So, this is what you're going to do, guys. You're going to go, y como no lo han hecho, entonces, igual usted le va a preguntar a su compañera, si yo estoy trabajando con Claudia, por ejemplo, ella me va a preguntar, Jessica, what do you do every day? ¿Ok? Y yo le voy a decir 6 actividades. Traten de no ver, ¿verdad? Yo sé que tienen como la información ahí, pero quiero que les salga aquí, que les fluya, ¿verdad? Que digan, ay, yo me acuerdo de esa. No importa. Si usted no lo hace realmente, por ejemplo, si usted se acuerda cómo es caminar al perro, sacar al perro, I walk the dog, lo importante es que usted lo diga con naturalidad. I walk the dog, y así me parece que son 6. Entonces, Claudia me va a preguntar, Jessica, what is your daily routine? All right? Y yo le voy a decir, I walk the dog, I work, I take a shower, todo va a ser I, all right? Ahora, Claudia no va a poner I, porque Claudia no soy yo. Entonces ella va a poner Jessica walks the dog o Jessica goes to work, ¿ok? Lo va a pasar a tercera persona singular. Y la otra que está a la par, siempre la idea es practicar el tercera persona singular porque es la que nos cuesta, ¿verdad? Necesitamos entender que lleva esa S o ES o IES. Entonces, usted me pregunta, la idea es que llene los 2 cuadros, ¿verdad? Preguntándose mutuamente, ¿ok? Got it? All right, very good. Uy, solo me falta un participante ahora. ¿Quién me falta? Carlos. Juan Carlos está. Carlos me falta, es el único. Marielos no está. Marielos. Marielos, ahí está. Cabrera. Pero estaba. Morris. No sí, no, pero Morris no ha estado. All right, very good. Los mando entonces a su grupo.
I make a bed, creo que se dice. I make a bed. And I make my bed. TV. I make my bed. Ah, my bed. Yes, I make my bed. Very good. I make my bed and I watch TV. Watches TV. Okay. Three. What do you do in your free time? In my free time, and I play video games and I play basketball. He plays basketball. Thank you. Four. What do you do at night? I take dinner. I take dinner and I get up. I get up at 8 o'clock. Ya, ¿por dónde se quedó ya la copiola? I listen to music y I do exercise. No sé cómo se dice. Exercise. Very good. Exercise. Y I watch movies. Watch movies. Me falta todavía una, ¿verdad? Cuatro tengo, no anoté alguna quizás. I clean the house. Ay, también. Bueno, cuando tengo ganas. Hoy por lo menos no mucho. Ay, que me tocó ir al súper a hacer compras de las aldeas. Ah, de verdad. Sí, es algo cansado. Que ver, I play games, my son. La Yuri se durmió, ya le vamos a dar las orejas cuando la vea. La teacher solo se ríe de nosotros. Ya, le dije la última, no sé si la notaron. No. I play games, my son. ¿Dónde está mi Gina, Chris? ¿Y hay que poner el nombre o solo chi? Solo chi o hi. Solo chi. O si gusta el nombre, Cristian, al final sigues, por ejemplo, si usted pone Miriam, sería una chi, ¿no? Sí. Entonces, nombre o pronombre está bien. Vamos a Alejandrina, Miriam, ¿verdad? Que me acuerdo que dijeron son. I play game my son. Me falta una, Ale. No, yo las tengo, quiero ver. Present. Get up, listen. De veras, perdón. 3, 4, 5. Me falta una. Quiero ver. I cook the breakfast. Sí, dije que iba a la de limpiar para clean house. Ajá. I do house work. Very nice, good. Hello, Marce. Hi, Marce. Hi, Mati. Hi. I get up at 6 a.m., I get dressed, I put on makeup, okay. I do housework, I go online, okay. I watch TV at
night. Very good. Marcela gets up at 6. She gets dressed. She takes a breakfast. She works all day. She watches TV in the afternoon. She reads a book on the weekend. Okay, a ver. Cuando decimos... ¿Lo perdí? Okay, number 3, Rocío. I say, I put on makeup. Put on. On makeup. Okay. Luego, cuando decimos, number 6, I watch TV at night. No da. Ah, okay. At night. Night. Solo así, at night. Marcela gets up at 6 a.m. She gets dressed. She takes breakfast again. El ano. For number 3, Rosy. Takes breakfast. Excellent. Very good. Okay. She works all day. No, all the day. All right. All day. All day. Sí. Eso bien en español, ¿verdad? Es todo el día. In the afternoon, es así, she reads a book on the weekend. Perfect, lo demás está bien. Very good. All right. Mati, lo siento que estaba, Ruth tiene migraña, entonces está ahí, está en clase y todo, pero no puede como encender la computadora por el reflejo, entonces por eso la moví, Mati, oye. Sí. All right, es que right. Deben de seguir los ejemplos, teacher. Mira, previo a la clase. ¿Qué es eso? Ah. No, pero mire, yo sufro de migraña y eso no me lo quita. Ay, Dios, Rocío. Es horrible. Sí. Son niveles. Son niveles, totalmente, de acuerdo. Son niveles. Porque ya la migraña en sí, justo lo que se dice, el reflejo, la luz. Es horrible. No lo permite. No, no, yo no tengo migraña. Para mí solo es el normal, es cansancio. Dolor normal. Ajá, sí. No, fíjese que yo no padecí de migraña hasta que... Hace 6 años, pero fue una crisis de migraña que casi que me hospitalizan. Pero fue una cosa así que yo dejé de ver, del dolor. Así es horrible. Yo padecí mucho de migrañas cuando estaba en la universidad, creo que por los desveles. Puede ser. Sí. So it's terrible. Nada se lo calma. Sí. Yeah, it's horrible. All right, very good, girls. Hágame un favor, Rosy and Marcela. ¿Creen que le ayudan a Mati para que logre hacer un par? Yes. Luego me voy a ver otros grupos. Cualquier cosa me llaman, ¿ok? Ok. Thank you. Hello. Hey, Mercy. Hello. Ya la veo más oscurito. Hey. Sí, ya casi llego a la casa. Excelente. Una gran trabazón. Gracias. Pero aquí vamos. Excellent. Very good. Thank you. All right, very good. A ver, ¿cómo van? ¿Maricruz y Mercy finished? Sí, solo a decirles la conversión de las acciones que ella me dijo. Ah, ok, ok. Yo oigo, yo escucho. Ok. She is Gerard. Mercy takes a shower. Mm-hmm. Ok. She is Gerard dressed. She gets dressed, ajá. Uh-huh. Mm-hmm. Mercy makes the breakfast. Ok. Okay, a ver. She takes breakfast. Okay, regáleme la primera, Maricruz, otra vez. She Gerard. Okay, she gets up. El donde lleva la S, Maricruz, es en el get. Oye, gets up. Ah, gets up. Excellent, very good. Deme la segunda otra vez. Gets up. Ah, she is gets up. No, sin, no le ponga el is, Maricruz. Solo es el verbo de acción, recuerde. She gets up. Muy bien, she gets up. ¿La otra? Mercy takes a shower. Ok. Number 3. She gets dressed. She gets dressed, very good, yes. Mercy makes the breakfast. Excellent, yes. Uh-huh. Very good, Maricruz, very good. All right. Very good. Excellent. All right, Mercy, what about your sentences about Maricruz? Se le va la señal.
Yeah, pues sí, como, bueno, no hay problema, no importa. Okay, estamos súper bien. Very good, thank you. ¿Regresó un grupo más, Maricruz? Oye. Bueno. Excellent, very good. Teacher, solo para avisarle que en esta parte tengo un poquito de problema con la señal, porque ya va a pasar listo y aquí estoy. Sí, Mercy, no se preocupe. De todas maneras, si paso lista y usted no, por la señal se me corta, igual cuando usted entre, me dice, teacher, I'm here, y yo le menciono su nombre y se dice present. Oye. Ok, gracias. Thank you. All right. Sacaron antes. All right, okay, guys. So, finished? Were you able to finish all the exercise? Yes? Yeah? All right, a ver. Margarita. ¿Con quién trabaja usted, Margarita? Con Annie. Okay, entonces mi pregunta va a ser, what does Annie do? Y usted me va a decir dos actividades que Annie le dijo a usted. Usted me va a decir, Annie takes a shower o Annie sleeps, como sea, ¿ok? A ver, ok, Margarita, what does Annie do? Annie get up. Gets up. At seven, gets up at 7 o'clock. Excellent, ajá. Annie takes a shower. Okay, a shower, yes. Only that? Mark. Only that? Very good, okay. Entonces, two activities. Yeah. Oh, thank you, Margarita. Very nice. Yes, two activities. Very good. All right. Thank you. Excellent. All right, Judy. Who were you working with, Judy? Zulma. A ver, okay. So, Judy, tell me two activities about Zulma's daily routine. Uh-huh. Tell me two activities that she does. Zulma takes breakfast. Mm-hmm. Okay. Zulma goes supermarket. Ah, goes or goes, Judy? Goes. Excellent. Okay, very good. Zulma goes to the supermarket. Excellent. Eli. Oh, thank you, Judy. Eli, who are you working with, Eli? With Ceci and Claudia. Ah, with Lisette and Claudia. Ah, okay, Eli. Tell me two activities about Lisette's daily routine. Ceci gets up at 6 o'clock. Okay. And she washes her face in the morning. Excellent. Very good. Mire qué fluido se le escuchó. Super nice, Eli. Very nice. A ver, Lisette. Soy bilingüe, pero no les quería decir a nadie. No estoy molestando. All right. Very good. All right. A ver, Lisette, tell me two activities about... ¿Con quién más me dijeron que estaba trabajando? Eli. Eli and? Claudia. Claudia. Okay. So, Lisette, tell me about Claudia's daily routine. She takes a shower and she takes a dinner. Okay, she takes dinner. All right, very good. Nice, very good. Okay, Claudia, tell me two daily routines about Eli. Eli takes a shower. Watch play games soccer TV. Ah, he watches like TV, like he watches a soccer game on TV. Ah, very nice. Interesting. Very good. All right, nice. Rocio, who were you working with? You were working with Mati and Marcela. Okay, very good. Okay. Rocio, tell me two activities about Marcela's daily routine. Marcela gets up. Excellent. At 6 a.m. Yes. She works all day.
Wow. She watches TV in the afternoon. Excellent. Three. Oh, wow, Rocío. Very nice. All right. Very good. Marcela, can you tell me two activities that Mati does, please? Marce. Mati's, she takes her bed. She watches TV at night. Okay. She takes her bed or she makes her bed, Marce? Makes. Yeah, very good. Makes. Very nice. All right. Maybelline, who were you working with, Maybelline? Con Isabel y Juan Carlos. Oh, very good. Okay, so Maybelline, tell me two activities that Juan Carlos does in his daily routines. Okay. He listens music all day. Listens to music all day. Wow, Juan Carlos. Nice. Another one. He goes to bed. Excellent. Very good. He goes to bed, Maybelline. Right. Very good. All right. Juan Carlos, tell me two activities. ¿Con quién era la otra persona que estaban en el grupo? Isabel. Okay. All right. Juan Carlos, tell me two activities about Isabel's daily routine. Okay. Isabel gets up at 6 o'clock. Okay. Gets up at 6 o'clock. Gets. Mm-hmm. Isabel makes her breakfast. Okay. Very good. All right. Isabel, tell me two activities about Maybelline's daily routine, please. Maybelline gets up. She takes a shower. Very good. Nice. Very good. Maria de Los Angeles, who were you working with? Carolina. Okay. All right. So, Maria de Los Angeles, tell me two activities about Carolina, please. Carolina gets up at 6 o'clock. Okay. Carolina is breakfast. At 8 o'clock. Very good. Okay. Carito, can you tell me, Caro, about two sentences about Maria de Los Angeles? She takes a shower at 6 o'clock. Okay. She works at home. Okay, she works at home. Perfect. Very good. All right, Mercy, antes que se le corte, Mercy. Tell me two activities about your partner. My partner is my Cruz. She takes a shower and she goes to work. Excellent, very good. Maricruz, tell me two activities about Mercy. Mercy gets drugs. Gets dressed. Takes breakfast. Okay, very good. All right, okay. Christian, who are you working with, Christian? Christian? You can hear me? No? All right. ¿Qué me faltaba? A ver, ¿qué más me faltó? No, everybody said it. Ale? Me dijo, ajá. Nosotros estábamos con Christian. Ah, okay. Okay. Ale, tell me about Christian's daily routine, que se nos acaba de salir. Sí, es que nos comentó que como que se le iba a reiniciar la compu. Okay. He get up at 6 o'clock. He gets up at 6 o'clock, He takes a shower. He takes a shower, Okay. Miriam, can you tell me two activities about Ale, please? She listens to music. Mm-hmm. And she does exercise. Oh. Okay, interesting. All right, very good, guys. Thank you so much for that activity. It was very well done. Super, all right? Cada vez se nos olvida menos ponerle la S al verbo, ¿verdad? A veces lo que pasa cuando tenemos, por ejemplo, verbos, y eso lo vamos a ver mucho más adelante, que son compuestos de dos palabritas, por ejemplo, get up, ¿sí? El verbo que el verbo de hecho es get en el caso, entonces ese lleva la S.
up, no. No decimos he get ups, no. Decimos he gets up. ¿Verdad? Ella se maquilla. She puts on makeup. All right? Entonces, quien absorbe el cambio es el primer verbo. Bueno, de hecho, el verbo. El otro es una partícula, se le llama, ¿ok? O una preposición, ¿ok? Pero el que recibe el cambio es lo primero. She gets up. All right? Very good. Voy a tomar asistencia ahorita. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Excellent. Ana Marcela Girón Asensio. Present. Very good. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. Moris Arturo Ramírez Recinos. All right. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Rocío Yamilet Valle López. Okay. Elí Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Present. María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. Present. Carlos Sotelo López. Ok. Cecilia Lizette López de Rojas. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Present. Alejandrina Claribel Zona de Calzadilla. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Se nos acaba de salir, se le desconectó la inter, pero ya me escribió que va a volver a ingresar. Pero estaba Maybelline Ana Monterrosa Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excelente, casi que batimos récord ahora. Solo Carlito se nos ha ausentado. Ya le vamos a escribir, tal vez se nos une más despuesito. All right, guys, very good. Okay, so now I'm going to show you this. Hold on. Okay, this is what I'm going to show you right now. I want you to take a picture, okay? Please take a picture. Reading simple present. Entonces, esto no solo le va a ayudar a la lectura, no solo estamos hablando del simple present, sino que también de daily routines, okay? So, le voy a compartir hasta ahí. Tome la primera picture, please. Okay, ready? And now take the second picture. No, todavía no. Perdón. Okay, there. Listo. Yeah, excellent, very good, ready, very good. And this one, this is number two, Juan Carlos. Yeah. Ready? Listo. Perfecto. Okay, ¿qué van a hacer? Es lo que vamos Ready. A hacer ahorita. Excellent. That's very good. Okay. Lo primero que va a hacer es leerlo. ¿Cómo lo va a leer? Como si se fijan, están en párrafo, ¿verdad? Entonces, if I am working with Mercy, yo decido, Mercy, I'm number one and Mercy is number two. Yo leo el primer párrafo, Mercy el segundo. Si estamos en grupo de tres, entonces decimos, ah, Cristian, regresó, muy bien, reinició el equipo, súper. A ver, Cristian, solo dígame presente cuando lo mencione ahorita. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Thank you. Very good, Cristian. Gracias. Ok, so, entonces, vamos a leer el párrafo entre todos, o la historia entre todos y todas que estamos en el grupo. Si somos tres, cada uno va a leer un párrafo. Ok, eso para empezar. Y yo quiero entrar a los grupos y escucharlos leyendo
en voz alta. No quiero que estén leyendo en voz baja porque la idea es practicarlo, ¿verdad? Que su compañero lo oiga o la oiga. Dice, ay, teacher, pero no puedo pronunciar todas las palabras. Y usted, ¿cómo sabe que no puede? Si no lo ha intentado, inténtelo, ¿verdad? Entonces, usted, la idea es intentar. Entonces, uno, tiene que leerlo en voz alta. Dos, ir completando. Se lo voy a explicar acá, se lo voy a poner. Ir completando lo que falta en estos cuadritos. ¿Ok? Luego van a contestar esto de aquí. Quiero que vayan en orden. No me vayan a hacer trampa de ir así revuelto, nada. Primero, read it. Primero lo que va a hacer es leerlo. Después lo va a llenar. ¿Ok? Y después, you're going to answer these questions. ¿Ok? Yes, you understand? Guys, do you understand? Yes. Nobody understands. Yeah. Yes. Yes, what? Yes. Yes, I am. Yes, I will. Yes, yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Thank you. All right. Do you have questions? Do you have questions? No, I don't. Excellent. Thank you. No, I don't. Okay. Entonces, hoy sí los puedo mandar. Very good. Van a seguir trabajando con las mismas personas que estaban trabajando, ¿ok? Cristian, lo voy a ingresar a un grupo, Cris. Ruth, ¿cómo se siente, Ruth? Hey, parents, teacher too. She is history teacher. She works at a school because she wants to help children. She loves her home. Okay, voy yo. There are her daily routines. With day she get up at past five. She shower. She get up, dress, and she breakfast. And all past seven, she take the bus to school. Okay, sigo. Leticia starts work at 8 o'clock. She works with many students. She uses different tools like a projector, a board, markers, videos, worksheet, and she work at 3:45. She comes home and makes lunch fast because she's hungry. Next, she prepares her class for the following day. It is a lot of work. However, she likes it. Finally, she goes to bed at 11:45. Finally, Maybelline, very good. Finally. Finally. Okay. Finally.
Vaya, ahora tendríamos que completar las frases y lo volvemos a leer, si gustan. Ok, para ir encontrándole el sentido. Ajá. Pero no logro entenderlo primero. This. Ah, ok, podríamos hacer así. This is Leticia. This is Leticia. Espera, ella es Leticia Chávez. This is Leticia Chávez. Ella es 24 years. She is. Pero ¿y eso lo vamos a poner a dónde? Ahí creo que no podemos llenar el cuadrito, ¿verdad? No puedo llenar el cuadrito, no tengo impreso eso. Bueno, sí, que nos quede en la memoria entonces, porque si no. Sí, es que voy a poner aquí cheese, y cheese. En la primera es this is, ¿o cómo es? This is Leticia Chávez. This is the remix. Y en la segunda también, ¿verdad? De ahí, cuando menciona la edad también, es she is. Hello, Ale. Hi, Miriam. Hello, teacher. Teacher, ¿qué significa? Half y media. Y media. Uh-huh. A la pasada, a las 5:30. No, sí, 5. Ah, sí, half, mitad. Get up. Ahí sería la hora, sería 5. Pasada a las 5, 5:10. She take a shower, ¿verdad? She take a shower. She take a shower. She get dressed and she podría ser eat breakfast. Bueno, makes. Toma su desayuno. Uh-huh. Ay, puerto, ¿cómo es? Make será, no. And she makes breakfast. Sí, yo creo que puede ser makes o eats. She eats. Sí, se puede usar el it. No pongamos it. ¿Qué música tiene, Ale? Ay, mi esposo está haciendo ejercicio. Por eso se sube a la cámara, porque está bailando. Él se está exercising. Vale, sería at half seven. The teacher start work at 8:00. She bought with money. She using different tools like a projector. A board marker. Videos, worksheets, and sheets. Cool. Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. Ajá. Leticia starts work at 8:00. She works with many students. She uses different tools like a projector, a board makers, markers, workers, yes, videos, worksheets, worksheets. She goes
I think the opposite, Rocío, Mati, and Marce. The opposite, for example, it says Leticia starts work. Starts in the morning. Yes. Ah, very good. Yes. She finished work. Yeah. She finished or she finishes, Marce? She finishes. Excellent. Así? Yes. That's right. Very good. Finishes. Hey, nice. She comes home and makes lunch. That's because she is hungry. Next, she prepares. Very good. Her classes for the following day. It is a lot of work. Aquí está el rest. Sí, detalles de capturas. ¿Cómo se pronuncia esto, teacher? However. Ajá, solo que unido. However. 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 She likes it. Finally, she likes it. She goes to bed at 11:45. Very good. What's her full name? Leticia Chavez. You have to say her full name is Leticia Chavez. Leticia Chavez. Ya me escucho. La teacher, hi, que tenemos que hacer. Teacher, estamos aquí con ella. Dice, she work at 11:45. Ajá. Ella toma. ¿Sería? No. Mire, María Los Ángeles San Carito. Aquí dice she starts, ¿verdad? Le estoy compartiendo acá. Acá está, she starts. Ella empieza at 8 o'clock. Y aquí dice 11:45. O sea que ya, ¿qué? Ya terminó. Exacto, terminó. Ya finalizó, ya terminó. ¿Cuál sería el verbo terminar? Finish. Ajá, finish. Pero como está para tercera persona, ¿cómo lo vamos? ¿Cómo lo vamos? Finishes. Finish. Lleva el S. Yes, very good. Solo que Anita me está llamando de otro grupo. Ya regreso, ¿ok? Vaya. De weekdays. Hi, Annie. Hi, Annie. Hi, Margarita. Hi. Hello. Hi. Hello. ¿Qué pasó? What happened? Tenemos un problema. A ver. En el primer párrafo. Sí. Your parents are a teacher too, or her parents are. Le voy a poner mis lentes too. Porque ya no logro leer. Her parents. Her parents, porque son los papás de ella, su de ella. Her parents. Her parents are. Después are. Yes, very good, yes. Ah, ok. Teníamos dudas. Sorry. Ajá. Okay. Entonces, vamos a seguir. Ya se salió la tita. No, aquí estoy. I'm here. No, aquí está. Ah, okay. Vaya, sigamos entonces. Eso era, teacher. Okay. Doggy. The weekdays. Leticia. Sí, es Leticia Chávez. Digo yo. Ella es Leticia Chávez. Hello, hello. Regresé. ¿Cómo van? Hola, vamos con las preguntas. Ok. What's her full name? ¿Su nombre completo? What is her full name? Ajá. Sí, es Leticia Chávez. Leticia Chávez.
Pueden poner nada más, she is Leticia Chávez, o her full name is Leticia Chávez, o solo Leticia Chávez. Leticia Chávez. Ajá. Ah, también teníamos dudas en la primera línea del párrafo. Ajá. ¿Qué dice? Sí, te... ¿Y dónde está? Aquí donde dice, she's 24 years old. Ajá. She has, será she has. No, acuérdese no. Que cuando en la primera clase decíamos I am, usamos el verbo be para las edades. Entonces, she is. Excellent, very nice, yes, she is. Pero teníamos otra duda. La cuarto, el cuarto párrafo, porque ese sí teníamos she is. Story teacher. Ah, ¿y qué significa parents? Mamá y papá. Padre, ah, pues, yes. Padre, yo le llamé. The parents, ¿sí sería allí? O the parents. Okay. No, es que dice with long black hair. Okay. The parents. Los padres. No es the parents. Is a teacher también. Uh-huh. Solo que her parents serían dos, ¿verdad? Mother and father. Entonces es plural. They parents. ¿De quién son los papás? De ella. De ella. Your parents. No. Ah, de ella. Tú de ella, ella. María Los Ángeles. Ajá. Uh-huh. Entonces sería cuál. ¿Es su de ella? No. Su de ella. No. Casi. Her parents. Her parents. Ajá. Her parents. Yes, para acuérdese que para mujer o para. Her y para. Masculino. Para he es, sí. Her parents is teacher. Pero estamos hablando de dos, mother and father, María Los Ángeles. Are, plural. Excellent. Her parents are. Uh-huh. Are. Uh-huh. De ahí eso, luego en eso creo que teníamos dudas. Uh-huh. Ok. Sí. Sí. Y vamos con las preguntas. Ay, Marielito. Dice. Ay, es que casi no tomé bien la foto, se me movió. La vuelvo a presentar. Te la presento otra vez, Carolina. Y la vuelve ¿sí? a tomar si gusta. Vaya, sí, porque veo, tras que ni veo bien. Y así estoy sí, tenemos que vaya, aprender. ¿Quiere la foto de ambas cosas, de la lectura y las preguntas? No, solo de las preguntas. Ah, vaya, ok, ahí está. Ahí, pues sí. Hoy sí, ve. Vaya, hoy sí. Sí, tú. Hoy sí, ya la veo súper. Okay. What does she do? Ajá. What does she do? ¿Qué hace ella, creo que? Ajá, ya. Yeah. What does she do? Vamos a ver qué dice, qué hace. Does teacher. ¿Qué hace ella? Habla de las características, estas no son características, sino qué es lo que hace. She is a teacher. No, ella es una maestra. Sí. Podría ser. Sí. She is a teacher. Uh-huh. Porque dice, ella, ¿qué hace ella? Ella es una maestra. Sí. Se nos fue. Encontré la página para trabajar. Muy bien, compañero. Muy bien. Excelente. Ya vimos de dónde nos saca el material para poderlo trabajar también. Excelente. Vaya, vamos a ver. Y para que salga todo. ¿Y Mercy? ¿Qué pasó con Mercy? ¿Entró y se volvió a salir? Y es que se cambió la computadora. Entonces, como que posiblemente. Pero creo que va a salir en otro grupo, estabas diciendo. Ajá. Ay, no le creo. Te cambió de cel a la PC. Ah, espéreme, pues la vamos a volver a meter aquí cuando ingresa. ¿Estaba con ustedes entonces? Sí, con nosotros. Vaya, yes, I do. Yes, she is.
Entonces no queda así. This is Leticia Chavez. She has 24 years old. She is pretty intelligent with long black hair. Her parents are teachers too. She is a history teacher. She works at school because she wants to help children. She loves her. Lo que decía que que. What does she do? She's a teacher. Leo cuando decía y decía what también que que. She is pretty que... and intelligent, dice. No, pero ahí creo que no, se refiere a lo, dice, a lo que hace. A lo que hace ella, guarda. A la profesión. Teacher. Hello. Hello, teacher. ¿Qué pasó? No, teacher. Acá. Completando. ¿Preguntas ahí? Creo que solo teníamos ahí debates ahí. Con la número dos. Debates. What does she do? Creo que era lo que hace en la mañana, el breakfast, que decía she, el breakfast, y no creo que era lo otro que decía, de take a shower, creo que decía lo otro. No creo, creo que no, abajo se pregunta lo del trabajo. What does she do? ¿De qué ella trabaja? Sí. Ok. Entonces, what does she do? Sí, porque es la pregunta que estuvimos haciéndonos cuando estábamos preguntando los daily routines. Uh-huh. Ajá, exacto. Entonces es what does she do? What does she do es breakfast. Shower. Ajá, que decía, pero. Ajá, esas dos respuestas son. She takes a shower. She takes a shower. Uh-huh. She got a dresser and eso she decía takes también. Breakfast. Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Todo eso. She takes a shower. Mm-hmm. Podrían poner todas esas, porque eso es lo que ella hace. Eso es lo que ella hace. La pregunta dice, what does she do? En general, ¿verdad? Entonces, si ahí mencionan tres cosas, ponga, she takes a shower, comma, she makes breakfast, no sé, por decirle algo, ¿verdad? And she goes to school. Ajá. Okay. Right? Sí. La tercera, ¿guardas? Hi, Zulmita. Hi, Judy. Hi. Hi. Hello. ¿Cómo va? Hello. Terminando la última, pero no hallamos una. A ver, what happened, Judy? Se me perdió. She talk. ¿Qué número? Ah, is she tall? Number five. Sí, number five. A ver, espérame, por más que la busqué, no leí. A ver. Veamos aquí. Yo la había encontrado, pero no era eso. Pero no dice. No, ¿verdad que no? No. Es que ya me maté buscándola. Solo dice que es pretty intelligent y que tiene el pelo largo. Ok, entonces ahí usted podría poner, ¿is she tall? Yes, she is. ¿O no, she isn't? No, she is. Uh-huh. Ahí ya queda. Viendo el dibujito, digamos que sí, que sí, que sí, que sí. Ajá, que te vea. Pues es como por los niños. Sí, buen punto. No dice, ajá. Nos hicieron trampa. Ay, no vale. Es que usted estaba viendo si estábamos leyendo bien el párrafo. Of course, claro. Todo está pre ¿cómo es? Fríamente calculado, Yuri. Calculado. Entonces ya terminaron, ¿verdad? Ya. Yes. No. Yeah. Y la última ya. Solo esa nos faltaba. Excelente. Ok, very good. Ok. Voy a ir a revisar cómo van los demás grupos y creo que ya vamos a ir cerrando esta actividad, ¿ok? Ok. Ok. She isn't. Ah, ya nos están copiando. Ah, no. No soy yo. Yo pensé que nos iban a sacar.
No, todavía no. Okay. She's, no le entiendo. Vaya, aquí es que en la 5 dice, is she tall? No. No. She isn't. O lo puede poner como, no, she is not. Ajá. No, no sabemos. No. No menciona nada ahí. ¿Eh? She's not. Ajá, no sabemos. La 6 dice... Ay, perdón, la 6. She work. Que si después del trabajo va a la universidad. Creo que sí dice. No. No, ¿verdad? Espera, quiero ver. No sé qué es eso. Dos. Sí, así dice, que si va después. No, no, después no. Que si ella después del trabajo... no sé qué es eso. Que si ella trabaja en la universidad. No, ah, ella trabaja en una escuela. Sí, ella trabaja en una escuela. Ajá. Entonces aquí la respuesta corta, ¿cuál sería, Ani? No, I, no, I do, no. No. No hay. Ay, ¿por qué hay? No, she. Ajá. Ah, no, ¿verdad? No, she does. Ajá. No, she don't. No. Does. Exacto. Ah. En la 7. Does she work? Does she work at night? Ya, la copió. No, pero. Preguntas, ¿does she work at night? No. Ella trabaja de noche. Ajá. ¿Qué si no? Trabaja. Dice que trabaja bien, dice que Leticia trabaja mucho de la noche. Veamos. ¿Qué es? Ajá. Dice Leticia Star Wars. Ah, dice que ella está hasta las 8 de la noche, ajá, creo. Leticia Star Wars at 9 o'clock. No, sí. 9 o'clock. 8 o'clock. Yeah, she. He, sí. 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 Y yo pongo yes. Sí, no, yes. Sería. Sí. Yes. She does. No, dice yes. Que en la número 6, en la número 6 pusimos no, she does. Y es no, she doesn't. Doesn't. ¿Verdad, teacher? A ver, ¿cómo fue? En la número 6, la pregunta es, does she work in a universe? Ajá. No, she doesn't. Exactly, very good. No, no, she doesn't. Ajá, yo le había puesto that. Porque she works at a school, not at a university. Uh-huh. Right, very good. Y en la 7, yes, she does. Okay. La 8, Ani, ¿la copió? Hola. No. No. Se quedó. Las 7, en las 7. Se ha puesto las pilas, Ale, Marce. Hello, sí. Hello. Hi, teacher. Hi. Andaba viendo los otros grupos, mis niñas. What does she do? She's a history teacher. Wow. Justamente en esa pregunta es donde tenemos dudas. Ajá. En la 2. A ver, reviso las otras y regresamos a la 2. Where does she work? She works at a school. Is she intelligent? She is. Yes, she is intelligent. Is she tall? Yes, she's tall. Does she work in a university? No, she doesn't. Does she work at night? No, she doesn't. Does she like her job? Yes, she does. What time does she get up? She gets up at 5:30. What time does she go to bed? She goes to bed at 11:45. Ajá. ¿Qué pasó con la dos?
que no sabemos si está bien, porque la pregunta es, ¿qué hace ella? ¿Cierto? What does she do? Sí. Y respondemos de ella es. Ah, ajá. She's a history teacher. Sí. Option two. Yes. She teaches history classes. Las dos están perfectamente bien. Ah. Very good. Very good, Mati, Marcia, and Rocío. Very well. Solo que en classes is double S, Rocío. Ah, yes. Entonces, cuando la... Es a computer, no yo. No, I know. Usted diga, it's a typo. All right, a ver. Chicas, cuando tenemos la pregunta, yo le puedo decir, what do you do? All right, entonces su respuesta puede ser, por decirle algo, en mi caso, ¿no? Usted me dice, Jessica, what do you do? Y yo le digo, I am a teacher. O le digo, I teach English. Cualquiera. Ustedes se encontraron así como, ¿será? Porque la pregunta es con does y mi respuesta es con is, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y es válida totalmente la inquietud, pero está perfectamente bien, porque usted puede, yo le pregunto a usted, ¿usted qué hace? ¿O qué es? Lo que pasa es que en español hacemos eso, pero en inglés decimos, ¿usted qué hace? Yo le digo, soy maestra. O enseño. Puedo hacer las dos cosas. Las dos formas está perfecto. Súper. Nice. Okay. Yeah. Very good. Thank you, teacher. Otra vez, qué barbaridad. ¿Y por qué son tan buenas, pues? Así no se vale. No, cómo no, así se vale. Le voy a buscar el sticker que les corresponde. Espéreme. Ya voy a buscarla aquí. A ver, aquí la tenía. Por aquí estaba. Esta, no se puede ahora, no me sale. Ya se la voy a poner, ya se la voy a buscar. Pero usted imagínese, es una estrellita. All right, very nice. Qué tremendo. Es que ¿sabe qué pasa? Que mis hijas me agarran my cell phone. Entonces, de repente, no encuentro mis cosas. Ah, no, qué tremendo. A ver. ¿Cuántas hijas tiene, teacher? Dos niñas y un niño. Ah. Oh. Qué lindo. Sí, ya el mayor ya está súper, o sea, digo, ya es un adolescente, tiene 16 años. Y las chiquitas. El niño es el mayor. Sí, el niño es el mayor. Y luego está la de en medio, que tiene 8, y la chiquitita que tiene 6.5. Ay, oh, qué belleza. Mi chiquita. Así es que me sacan mis canas verdes, pero it's nice. Pero son tremendas, ellas dos son tremendas. Es que deben de ser cómplices por la edad, porque es como están bien seguiditas. Eso así es, Rosy, usted no lo puede haber dicho mejor, esas niñas son tremendas las dos. Sí, sabe que son divertidas porque el papá no habla inglés. Entonces, mi esposo no habla inglés, pero ella sí, ¿verdad? Entonces, ellas, cuando no quieren que él sepa, así como que, solo en English, right? Son tremendas. ¡Qué listas! Sí, I know, very, very. Ay, ya la encontré, ¿ya ves? Yo sabía que la tenía que encontrar. Espérame, aquí está, ¿ves? ¡Qué barbaridad! Todo me agarran, esta es mi niña. Ok. Bueno, vamos a volver. Les di como bastante tiempo por el hecho de que por las preguntas, a veces hay otros compañeros que nos cuesta, ¿verdad? Irlas contestando. Pero ya están terminando todos los grupos. A ver. No, qué barbaridad. Solo por eso son 5 estrellas. Sí. Se las voy a deber. No sé qué le hicieron. Bueno, pero sí se las pongo después. Regresamos entonces, ¿ok? Okay. Super, thank you. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye. Bye, Marce. Bye, Mati. Bye. All right, guys. Were you able to finish? Yes. Everybody finished, yes? All right, very good. Okay, veamos entonces. Vamos a hacer lo siguiente.
porque yo necesito oír la lectura de ustedes, ¿ok? Cuando, por ejemplo, yo le digo a Eli que empiece, y cuando Eli llegue a un punto, se detiene Eli, y yo escojo a alguien más para que siga leyendo. Entonces, sí necesito que todos follow the reading, ¿ok? Yes. Obviamente ya me lo va a decir Eli, o a quien le toque leer ya con los espacios llenos, ¿verdad? A ver, Eli, start, please. This. She's Leticia Chavez. She's 24 years old. She's pretty and intelligent. Will not black hair. Very good. Judy, continue. His parents, his teacher too. Wait. Judy? His parents or her parents? No, her parents, her teachers too. Our teachers, ¿verdad? Our teachers too. Our teachers too. Porque son dos. Ajá. She? She is... espérame. She she does? No. Aquí necesito el artículo indefinido. A history. A history, sí, muy bien. History. A history teacher. Teacher. She works at a school because she wants to help children. Excellent. La última. She loves her home. Okay. She loves her job. Excellent. Claudia, continue, please. These are her daily routines. Continue. Are weekdays? No. Ah, no, ¿qué preposición nos corresponde ahí? The weekend. On weekday. She get up at all past 5. Then she takes a shower. Very good. She get dressed and they take breakfast at 7:30. Okay. She takes the bus to school. The bus to school. Thank you, Claudia. Very nice. Well done. A ver. Lisette, continue. Leticia starts work at 8:00. She works with many students. She uses different tools. Lisette, like She uses different tools like a projector. A projector? A board maker, videos, worksheet, worksheets. And she goes. Ah, segura. Segura, Eli. I mean, Lisette. She finishes. She finishes. Excellent. For the 4:45. Okay, very good. Lisette, stop. Very good. Margarita, continue. She comes. Espérame que no veo. Okay, ahorita sí ya. She comes home at make lunch. Lunch fats because she is hungry. Excellent. Next, she prepares her classes for the following day. It is a lot of work. However, she likes it. Finally, she goes to bed at 11:45. Excellent, guys. Very good. Vaya, aquí está. Es para todos y todas. Great job. Yes, super. You got a star. Vaya, Rosy, ahí está, ¿ve? Great job, guys. Super. Ya ve que ya pueden leer bien. Excelente. Ya vamos a contestar las
¿Vio la estrellita, Rocío? ¿No la vio? Yes. Ah, ok. Ya vamos a contestar entre todas las preguntas, all right, pero nos toca la asistencia ahorita. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. Moris Arturo Ramírez Recinos. Buenas tardes. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Rocío Yamilet Valle López. Elí Iván Canales Córdoba. Present. María Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Present. All right. María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. Present. Carlos Otelo López. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Present. Alejandrina Claribel Barahona. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent, guys. Super, very good. Casi llegamos al 100% de nuestra asistencia de este día. Mañana tenemos que lograrlo. Díganle a Carlos que mañana sí no se puede faltar. Very good. Ok, seguimos entonces con las preguntas acá. A ver, what is her full name, guys? Can you tell me what her full name is? Leticia Chávez. Yes, Leticia Chávez. Excellent. Very good. Ahí, no, ahí acabamos de ver dos ejemplos. Uno, usted puede decir nada más Leticia Chávez. La otra es her full name is Leticia Chávez. O si ustedes escribieron she is Leticia Chávez, todas esas están perfectas. All right. Okay. A ver, what does she do? Ajá. She takes a shower, she gets dressed. And she takes breakfast. Okay, very good. So she takes a shower, she gets dressed, and she gets breakfast. Okay, si usted lo contestó así sobre las rutinas cotidianas de ella, no hay ningún problema. Otras compañeros contestaron de otra forma. A ver, Mati, ¿cómo contestaron ustedes? What does she do, Mati? She is a history teacher. Ajá. What does she do? También cabe la respuesta, she is a history teacher. ¿O la otra opción era? She teaches history classes. She teaches history classes. Si ustedes como grupo pusieron las rutinas, las actividades de rutina, no hay ningún problema. Con solo que lo estén poniendo con los verbos que corresponden en, con S, ¿verdad? She takes a shower, she, por decirle, she goes to work o whatever. Si ustedes decidieron poner como la profesión, no hay ningún problema. Ambas respuestas estarían bien. Obviamente dependería del contexto, ¿verdad? Si estamos nada más hablando de daily routines, pues cabría nada más esa respuesta. Si estamos nada más hablando de profesiones u oficios, entonces cabe la otra respuesta. Pero en este caso era como más abierta, ambas respuestas están perfectas. Where does she work, guys, for number three? Where does she work? She works at school. She works at a school. Very good. Excellent. She works at a school. Number four. Is she intelligent? Yes, she is. Yes, yes, she is. Or yes, she is intelligent. Acuérdese que usted lo puede haber puesto en respuesta corta o respuesta larga. Si la dejó corta, she is intelligent. If it's long answer, yes, she is intelligent. Very good. Number five. Is she tall? No.
No, she I don't know. Is. Yeah. Yes, she is. Yes, she is. Ahí cabe cualquier respuesta. Yes. Porque, ya. Yeah. Porque no decía, ¿verdad? O si usted quiso poner yes, she is, it's okay. Si dice no, pero ahí no dice, entonces pongo no. No, she's not. O Eli dijo yo no sé. I don't know. All right, that's perfect. It's okay. Excellent. Es más alta que los niños, según la imagen, teacher. Sí, eso sí, pero bueno, it's okay, right? Very good. Does she work in a university? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. O, no, she doesn't work in a university. Yes? Excellent, very good. Number seven. Does she work at night? No, she doesn't. Or no, doesn't work at night. Okay. Number. Trabaja preparando las clases. Ah, bueno. Y nosotros le pusimos. Yes, yes she does. Yes. Porque prepara yes, la clase en la noche. Ajá. Class. Ah, bueno. Bueno, si lo vemos right. Así, sí. Okay. Yeah, porque dice, she prepares her classes for the following day. Ay, mire, se va a acostar tarde, como yo. Very good, all right. So, okay, si quiere, póngale, yes, she does, entonces. ¿Verdad? Porque si se les se, queda trabajando, haciendo sus clases, ¿verdad? Okay. Number eight, very good. Does she like her job? Yes. She likes her job. Okay. What time does she get up? She gets up. Se les oye bien bonito cuando dicen gets. Very good. Excellent. Number 10. What time does she go to bed? She goes to bed at quarter to twelve. She goes to bed at quarter to 12. Super. All right. Okay. Si se fijan, compañeros y compañeras, acá hay preguntas, digamos, mezcladas, unas con is, otras con does, ¿verdad? Y si se fija, las últimas dos. Estamos con el what time, pero siempre es presente, simple. Entonces, mire qué bonito que ustedes ya pueden contestar estas 10 preguntas basadas en esta lectura, ¿verdad? Entonces, cualquiera podría decir, ah, pero ese es bien fácil. Pues no tanto, porque hay muchas palabras acá que quizás no saben. All right, la idea es ustedes a leer para que también vaya a, uno, mejorando su pronunciación, dos, mejorando su vocabulario, lo que decía María Los Ángeles la vez pasada, ¿verdad? Ir como llenándonos de vocabulario nuevo, ¿ok? Se las voy a leer yo y vayan poniendo atención a la pronunciación. A ver, y dice, this is Leticia Chávez. She's 24 years old. She's pretty and intelligent with long black hair. Her parents are teachers too. She is a history teacher. She works at a school because she wants to help children. She loves her job. These are her daily routines. On weekdays, she gets up at 5:30. Then she takes a shower. She gets dressed and she has breakfast. At 7:30, she takes the bus to school. Leticia starts work at 8:00. She works with many students. She uses different tools like a projector, a board, markers, videos, worksheets, and she finishes work at 3:45. She comes home and makes lunch fast because she's hungry. Next, she prepares her classes for the following day. It is a lot of work. However, she likes it. Finally, she goes
She goes to bed at a quarter to 12. Okay. Esto, ustedes vean este it acá, siempre lo uno con el verbo que le antecede. Entonces yo no digo she likes it, digo she likes it. Se une. Hoy en la unión, she likes it. Yo no digo she likes it, digo she likes it. ¿Oye la diferencia? She likes it. Si dice lee esto, read it, take it, put it. Cada vez que usted vea el it solo, únalo con el verbo que está le antecede. ¿Sí me entienden con eso? ¿Ya? All right. Rapidito acá. Revíseme alguna que usted dice de verdad que esa no sé cómo se dice. ¿O están bien con todas las palabras ya ahí? La última. ¿Cuál? However. ¿Esa? However. Y las dos sí. Al mismo tiempo. Cabal. However. However quiere decir sin embargo. However. Sin embargo. However. Únalo. However. All right. However. However. Con B chiquita. However. Excellent. However. However. Okay. However. ¿Alguna otra? However. Worship. La esta exactamente esa. Se pregunta. Esta de aquí. A ver, tengan cuidado con la pronunciación de esa, ¿verdad? Porque podría caber en una ofensa. Entonces, worksheet. Si es doble E, se pronuncia como que si fuese it, o como que fuera I, perdón, worksheet. 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 Si lo pronuncia como E, puede estar pecando de no muy nice. Worksheet. All right. A ver, ¿alguna otra que nos quede por ahí? La famosa quora, ¿verdad? Esta es la quora de nosotros. Quarter. Quarter, ¿verdad? Quarter. Very good. Quarter. Quarter. Ok, ¿ninguna otra más? Teacher, ¿es quarter or quarter? Quarter, it's a quarter too. Quarter. ¿Dónde está, teacher? La otra donde dice next, she, ¿qué es eso? Prepares. Ah, esa, she prepares. Prepara. She prepares her classes. Prepares. ¿Cómo se pronuncia? Prepares. Prepares. She prepares, yes. First, okay. Yes. Entonces, si se fijan acá en esta lectura, como estamos hablando de una tercera persona, todos los verbos fueron usados en tercera persona singular. Prepares, takes, works, loves, todos esos iban en tercera persona singular porque estábamos hablando de Leticia o de ella, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si se fijaron, igual trabajamos con daily routines, agarramos esta lectura para que usted practique su lectura, su comprensión lectora, ¿verdad? Entonces, la idea es que usted vaya practicando un poquito de todo. Ya un día de esto vamos a volver a hacer un listening, ¿verdad? Para que usted también vuelva a practicar el listening. Ese no se puede quedar atrás. All right. Do you have any questions o estamos bien? ¿Estamos bien? Super. All right. Yes, okay. Yes. Thank you guys for being in class again. Los veo, las veo y los veo mañana. No se pierda mañana la clase. Mañana es como repaso de toda la semana, del presente simple, preguntas negativas, oraciones positivas, daily routines, para ya asegurarnos con eso. Las tareas váyanmelas haciendo al día y también. All right. Thank you guys. I'll see you tomorrow. Good night. Bye. Bye. I see you. I'll see you tomorrow.